1995, Simple Red sonando en la mañana oriental cuando pasan 42 minutos de las 9 de la mañana y seguimos esperando que llueva. Uh-huh. Y no llueve aquí en Montevideo, por lo menos. Ahora vamos a consultar a nuestro entrevistado que está en la otra punta del país a ver si allí ya se registran algunas precipitaciones, tomando en cuenta lo que usted decía más temprano, que hay una alerta para esa zona, ¿no? Hay una alerta activa para esos departamentos que se va a actualizar a la hora 10:30. Bien, pero aquí en Montevideo por lo menos no llueve. En minutos, a las 10:10 de la mañana, conversamos con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, partido que integra Marcelo Audale, que ayer se viera envuelto justamente en estos chats que han vuelto a ser divulgados con respecto a Alejandro Astesiano y la investigación que se sigue dentro de la Fiscalía. Ahora es, ¿qué hizo Astesiano con información que obtuvo tras el accidente de Marcelo Abdala en la zona de Punta Carretas? Esa información se la envió a Nicolás Martínez. ¿Qué ocurrió luego de eso? Y si está bien o mal que accediera a esa información. Y sobre todo, ¿qué van a hacer el Pichilete y el Partido Comunista con esta información? ¿Van a hacer denuncias a nivel local, internacional? Lo conversamos con Castillo a partir de las 10:10 de la mañana. Más adelante vamos a recibir aquí en estudios a Juan Manuel Echagüe y Rafaela de los Santos, integrantes de Proyecto Puentes, un proyecto que nació allá por el año 2006, bajo otro nombre, se llamaba Jóvenes Rurales, y que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que vienen del interior profundo del país, del interior rural del país, a continuar sus estudios aquí en Montevideo. Presenta Infinitos Servicios Ópticos, en promoción de sus lentes multifocales progresivas Mobius. Ayer el intendente de Artigas, Pablo Caram, le confirmó a los colegas de 12 PM, el programa de Azul FM, que se va a destituir a la funcionaria que se le fue la mano, dijo Caram, adjudicándose una determinada cantidad de horas extras que hicieron que su salario fuera realmente abultado en relación al salario base que toma. Esta noticia fue divulgada hace unos días por el diario El País. La funcionaria tiene un salario del entorno de los 40.000 pesos, pero terminó cobrando más de 180.000 por adjudicarse una serie de horas extras que no le correspondían. Pero además, para que esas horas extras le fueran adjudicadas, tendría que haber trabajado en el entorno de 12 horas de lunes a domingo durante todo el mes. ¿Qué es lo que ocurrió en el departamento de Artigas con esta funcionaria y cómo son los controles para que no vuelva a ocurrir? Estamos en comunicación con José González, edil de Artigas por el Frente Amplio. Edil González, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, un placer y un adelanto nada más. Acá seguimos también esperando las benditas lluvias que como en la capital no llegaron acá tampoco, ¿no? Bueno, esperemos entonces a que llegue las próximas horas y que esta alerta se transforme justamente en precipitaciones que bien buena falta le hacen a la zona, ¿no? Sin lugar a dudas, pero acá lo que, como bien decía usted, acá las alertas que están a diario, digamos, son sin lugar a duda la facilidad, o mejor dicho, la permeabilidad de la Intendencia de Artigas en cuanto a tema de horas extras. Fundamentalmente, hay varios casos, pero fundamentalmente en esta situación de esta funcionaria que tiene, no podemos obviar, un vínculo de primer grado de afinidad con el secretario, es la compañera del secretario general de la Intendencia, y como bien decía usted en la previa, bueno, han sido exorbitantes las cantidades de horas extras que ha percibido, no solo este mes, hace ya mucho tiempo que lo viene haciendo, y bueno, verdaderamente ayer escuchamos también lo que usted mencionaba, que en un medio capitalino el intendente habría, aparentemente hoy citaría una conferencia de prensa, pero habría dicho que la funcionaria se le fue la mano, palabras más, palabras menos, lo cual es probable, pero también es muy probable y debería ser que la funcionaria no hace las cosas por sí solo. Digo, si la propia institución, intendencia departamental, no realiza controles, ni mucho menos en ese sentido, es poco serio como mínimo, ¿no? Vayamos por parte, Dil, para comprender la situación, porque hay una distancia más allá de los kilómetros que separan a Montevideo de Artigas, también de la cuestión funcional. Estamos hablando de una funcionaria de apellido Severo que, como usted decía,
es la pareja del secretario general de la Intendencia de Artigas, que es a la vez primo del intendente. ¿Qué es lo que se denuncia en concreto? No, se denuncia de que todo arranca con un recibo que, nadie sabe cómo, se viralizó en las redes, un recibo de cobro de la funcionaria, donde, se viralizó, no sabemos, y además, como que me interesa mucho, no sabemos cómo llega, cómo sale ese recibo, en fin, son aspectos que apareció el recibo con la funcionaria, de la funcionaria, con 197, 198 horas extras en el mes de diciembre, por ejemplo, lo que lleva a decir que, bueno, como bien dice usted, para cumplir ese horario de horas extra, con 6 horas de trabajo normal que tiene el funcionario de la Intendencia, entran a la 1 hasta las 6 de la tarde, debería trabajar cerca de 15 horas por día de lunes a lunes, ¿no? Con feriado, sábado, domingo, todo lo que se le puede ocurrir. Lo que hace presumir de que muy probablemente o tiene una gran porcentaje de que son irreales, ¿no? De que las horas, y eso también nos preocupa de sobremanera, que las horas ni siquiera se le deben haber marcado, sino que simplemente se las percibe. Y eso hace más grave aún, más allá del vínculo y todo lo demás, porque sin lugar a dudas lo marca como un aspecto rayano con un hecho delictivo, ¿no? La funcionaria tenía un sueldo base de 45.188 pesos, pero el salario de diciembre fue de 181.000 pesos. Sumado a estas horas extras, también hay una serie de compensaciones, ¿no? Exacto, tiene una compensación de 40% de dedicación exclusiva. Tiene una, también lo que percibió es trabajar algún feriado. O sea, más allá de eso, es una funcionaria administrativa de la sección de recursos humanos, pero lo paradojal es que si usted toma este sueldo percibido, o sea, todo lo percibido por esta funcionaria, y va a la escala actualizada de los sueldos nominales del secretario de la Intendencia, por ejemplo, que es el compañero de esta funcionaria, el sueldo de la funcionaria es mayor. Y si usted agrega, o hace un comparativo con la jefa, pues no hay dirección de recursos humanos acá, esta administración, lo primero, sus primeras decisiones, fue disolver lo que era la dirección de recursos humanos y armó un departamento ahí donde hay una funcionaria de mucho tiempo, allí como encargada administrativa. Y bueno, si usted compara los sueldos de esta funcionaria encargada de la sección de recursos humanos o jefa de recursos humanos con esta funcionaria, bueno, debe ser 3-4 veces menor sus ingresos, ¿no? Y todos esos aspectos, y aclaro, no son los únicos. Hay otros casos de que prueban claramente de que hay una utilización política, una utilización familiar, una utilización hasta de afinidad en la entrega o en la concesión de horas extras. Tenemos varias informaciones de nombre. Se habla de que más de 30 personas, además de esta funcionaria, estarían en esa situación. El uso de la hora extra y de las compensaciones, como uso político para compensar por la vía indirecta, a funcionarios afines o, lo que se llama de confianza del riñón de la intendencia o del intendente o eventualmente familiares con cruzamientos de todo tipo que hace pensar bastante en los vínculos familiares de lo que es la familia Cara. Sí, ahora quizás podemos profundizar en ese tema, pero al principio del reportaje usted decía que en realidad este mes no era el único mes que esto venía, estas irregularidades venían de meses atrás. ¿Hay una constatación de cuántos meses fue irregular el sueldo que cobró esta funcionaria, aparte del de diciembre? Nosotros tenemos información de hace más de un año, que percibe en mayor medida, de pronto, como pocas horas extras, 160, 170, o sea, en un margen, en un guarismo exagerado también en ese sentido, ¿no? O sea, que durante un año la funcionaria estuvo cobrando por encima de los 100.000 pesos de manera irregular. Sí, eso está aprobado, es así, lejos el doble de lo que percibía habitualmente, lo que hace prever justamente de que
no es un mero hecho casual o algo por el estilo. Uh-huh. Es un hecho de que se arrastra de un tiempo importante, digo, en función de lo que de pronto el intendente en esa entrevista que hizo un medio capitalino, sí, que decía que la funcionaria se excedió en la... Sí, lo que dijo Karam fue que se le fue la mano y por lo tanto no le quedaba otra que cesarla, y afirmó que Severo jopeó a sus superiores. La pregunta es, ¿quién controla la ejecución de horas extras dentro de la intendencia de Artigas? Eso le iba a decir, digo, más allá de que la funcionaria pudo haber hecho, digo, porque todos son mortales, como somos mortales, como si jopeó a los funcionarios, también jopeó a su compañero, al secretario general, y también al propio intendente, por supuesto, su primo, digamos, porque es todo un vínculo, ¿no? Es todo un vínculo de afinidad. Los responsables directos de esto, que es el intendente y el secretario general, que firman originalmente las concesiones de horas extras. Después se delegan distintas a un director de departamento, se le concede, bueno, determinada cantidad de horas extras para cual fin, ¿no? Tal o cual fin. Y bueno, pero la decisión, digamos, del gasto, lo toma sin lugar a duda el intendente. Y acá, no sacar la castaña del fuego, ni mucho menos, hay que asumir. Cuando se erra, cuando se acierta y cuando se, como en este caso, diametralmente se erra. Hay un descontrol absoluto de que, más allá de que la funcionaria hubiera participado, como no se va a entender, de cargarse o de autocargarse las horas, lo que sea, bueno, es una batabola. Si durante un año y pico una persona cobra, son más, pero una persona, en este caso específico, que tenemos la documentación, percibe dos veces o tres veces, no, casi cuatro veces más sus ingresos normales a través de horas extras en una oficina que no hace hora extra, digo, hará excepcionalmente algún día, digo, pero digo, esto es un descontrol absoluto de toda la cadena, ¿no? El director de Hacienda, claro, los liquidadores y fundamentalmente los ordenadores de gastos, el intendente y el secretario general. No hay otra. Digo, es un poco la el jopeo, ¿no? Y yo no puedo creer que nadie, digamos, en su compañía, o sea, su compañero o no compañero, no sepa de que el compañero, de un lado u otro, ¿no?, perciba determinada cantidad de dinero, sabiendo claramente cuál es el sueldo que le correspondería como grado 7 en un caso administrativo, ¿no? Digo, eso es lo que llama la atención, y no queremos pensar de que esto, como casi siempre, se corte por el hilo más fino, que en este caso, obviamente, no es nada fino, es la funcionaria, pero también hay toda una connotación de familiaridad política con el secretario general. Justamente le iba a consultar a él si ustedes tienen conocimiento de cuántos funcionarios están dentro de la intendencia que tienen una familiaridad, ya sea un vínculo directo con el intendente o en segunda o tercera línea, como por ejemplo esta que era pareja de un primo. Claro, no. Específicamente, si son 10, 15, no lo tenemos. Pero es obvio, digo, por ejemplo, la diputada del Partido Nacional es sobrina del intendente, primer suplente del intendente a la intendencia, es básicamente, hace su trabajo básicamente desde la intendencia, es una intendenta vez, para llamarla de alguna forma, pese a que no, qué esperanza, no lo hacemos, pero es así. Bueno, a este secretario general. Y bueno, y tiene algunos otros familiares también en ese sentido. Tenía a su compañera también el intendente, ya hace dos o tres años, cuando también trascendió mucho. Las noticias a veces toman mayor estado, como que se transforman en realidades cuando trasciende a nivel país, claro, hechos lamentables de esto, ¿no? Y la compañera, o sea, el primer vínculo de afinidad con el intendente, su actual compañera, también fue rechinado porque era un vínculo familiar, que era directora de Tonamá, y se decide, por parte de la intendencia, pasar la comisión a lo que es la comisión del río Cuaray, se la pasa en comisión, pero mire casualidad, antes de pasar a la comisión, porque era directora, pasa a otro organismo, y lo tenemos acá en la resolución del intendente, le autoriza o le asigna una compensación al grado que tenía, creo que era grado 5 o grado 7, no recuerdo, a grado 9 es el grado de director, se le compensa con esa diferencia de sueldo y pasa a otro organismo, lo cual
usted está dando una compensación porque un funcionario determinado cumple una tarea importante, dedicada y todo lo demás, está dentro de lo que son las normas. Edil, una consulta más. Si la saca la funcionaria para otro organismo, no le vemos mucho sentido, ¿no? Bien. Edil, ayer el intendente Karam anunció que la funcionaria Severo iba a ser justamente cesada en su cargo. ¿Para usted las responsabilidades terminan allí? No, para nada. Comienzan ahí, porque lo que expresó, y vuelvo a decir, escuchamos de grabación de lo que expresó en ese medio capitalino. Hay una clara y contundente expresión, quizá lo mejor opinión, si no es así, pido disculpas, pero una clara expresión del intendente que la responsable incluso de eventuales maniobras sería la funcionaria. Y bueno, si es así, hay otros aspectos con la funcionaria y quien controla, obviamente. Que si alguien modifica, yo también soy empleado público, y si yo modifico determinados valores que puedo tener acceso al sistema informático, no estoy haciendo un hecho político, más allá que sea, estoy haciendo un delito. Y eso amerita la participación de la justicia de nuestro país, que por supuesto debe hacerlo. Pero también la responsabilidad de quienes deberían controlar, intendente, secretario general, director, ¿no? Y no lo han hecho. Entonces digo, nosotros seguimos elaborando, digamos, o buscando los mecanismos de hacer denuncia penal sobre el tema en general, más allá de lo que salió ayer y que hoy pueda salir. Nosotros estamos convencidos que se tiene que aclarar, como dicen a veces algunos dirigentes del Partido Nacional acá, hasta el hueso. Bueno, queremos ir hasta el hueso. Entonces, una última pregunta, Dil, de mi parte, por lo menos. ¿Ustedes advierten una maniobra más allá de la señora Severo? Se lo pregunto porque usted dijo recién que esta irregularidad por lo menos data de un año. Y sí, como usted también señaló, la señora Severo es pareja del secretario general, que es primo del intendente. Usted también planteó cómo no advertían que estaba cobrando arriba de los 100.000 pesos cuando su salario base eran algo más de 40.000. ¿Advierten una maniobra sobre eso? No, dos cositas. Nosotros lo que advertimos claramente es una maniobra en este caso específico. En los demás casos, como hace más de un año y tres meses, nuestra función de edil, el intendente no nos envía, no nos contesta absolutamente ningún pedido de informe, absolutamente ninguno, violando las normas constitucionales, la que usted quiera pensarlo. Nuestras informaciones llegan por distintos medios, por distintas formas, a que la manejemos. Y en ese sentido tenemos información que son más de 30 personas que siguen percibiendo, perciben horas extras no correspondientes, llamémoslo así, a la actividad que desarrolla. Este caso específico, porque el recibo de la funcionaria trascendió la red y tenemos copia, tenemos detallados, es la compañera del secretario general, las dudas de que si las hizo las obras o simplemente cobraba, son aspectos que mueven la aguja, como decimos vulgarmente, y es ahí donde apuntamos. En lo otro, donde no tenemos los medios, pese a ser ediles, pese a haber sido electos por las mismas condiciones que el intendente, bueno, y todo el ámbito político, no podemos acceder a la información, y bueno, tenemos que centrarnos en lo que tenemos documentalmente. Y en eso sí, por eso no hablar de una maniobra de cosas, digo, no me atrevo, digo, porque no, sería injusto. Bien, en este caso específico sí, es un claro hecho de que si el secretario general, en este caso, no tiene conocimiento de lo que su compañera de todos los días perciba que de 40.000 pesos pase a cobrar 180, ni siquiera se le pregunte, ¿qué ha ocurrido? ¿Estás haciendo horas extras? No sé, digo, todos tenemos pareja, todos tenemos compañeras, digo, y a veces es el desconocimiento de los ingresos de cada uno, como mínimo, dudoso en lo máximo. Edil, la última consulta que le hago, ¿qué pasos planea dar la Junta ante esta situación? ¿Cómo? Perdón, disculpe. ¿Qué pasos planea dar la Junta ante esta situación? Bueno, la Junta, nosotros hoy hace 16 días, 15 días que hicimos una solicitud a la presidencia de la Junta para hacer un plenario urgente, un plenario extraordinario, y como es la misma continuidad de accionar político, hasta el día de hoy la Junta no ha resuelto cuándo se va a reunir. Perdón, ayer nos avisaron de que el plenario este va a salir el 10 de febrero, mire lo que estoy diciendo. 10 de febrero va a ser cerca de un mes que se pidió
la reunión extraordinaria, y bueno, en un claro hecho de licuar una actitud. Pero quiero aclararme, perdón, en la 30 segundos, sé que los tiempos son tiranos. Además hay otro hecho, digo, que no por haber dejado para atrás, digo, sea menos importante. Hay una sesión de un predio, de un padrón, para la hermana de esa funcionaria, cuñada del secretario general, que fue adjudicado, y teníamos el documento firmado por Pablo Cara y el secretario general, Rodolfo Cara, cedido en forma totalmente irregular a otra funcionaria municipal, que reitero, hermana de esta primera, cuñada del secretario general. Y también creemos que es parte de esa conjunción, digamos, de hechos que verdaderamente serían lamentables. Bien, veremos entonces qué es lo que pasa con estos asuntos. José González, edil de Artigas por el Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Lamento que estas situaciones que podíamos estar festejando con un carnaval muy lindo aquí en Artigas, tengamos que estar abocado a temas verdaderamente lamentables. Muchas gracias.